Al considerar que su operación no interfiere, sino fortalece, la Procuraduría Estatal de Justicia anunció que tanto el Código Ámbar como Esperanza seguirán implementándose en búsqueda de los desaparecidos. Se está programando para la próxima semana la firma del convenio, una vez que se revisen las aclaraciones, y pues más que todo es un agradecimiento a todas las autoridades municipales, estatales y federales con la presencia del delegado, para poder echar a andar este... Te va a designar un enlace por cada una de las autoridades que participa en esta mesa. Por separado se van a instaurar ahí, van a ser parte del convenio la designación de cada persona en particular. Sí, se va a hacer directamente en la Agencia Estatal de Investigaciones y se van a hacer también en otros medios de comunicación como Facebook y Twitter. Aparte de una página en la página de la Procuraduría va a haber un link ahí donde se señale para la activación del código.